Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. Estas son las noticias más importantes de este día. Irrumpen conversatorios sobre el agua. Carmen Aida Lasso se inscribe para fórmula presidencial con Carlos Calleja. Entierran a Blanca Iris Rivera, quien fue asesinada por su pareja. A continuación, el detalle. Un grupo de manifestantes irrumpió la noche del martes 17 de julio un conversatorio organizado en un hotel de la capital por el movimiento Libertad, en el que se hablaba sobre el tema del agua en El Salvador. El Movimiento Libertad, fundado por el exdirector del Instituto de Medicina Legal, Miguel Ángel Fortín, realizaba el foro La Verdad sobre la Ley del Agua, cuando unos jóvenes con pancartas se levantaron de sus asientos hacia el frente, vociferando su oposición a la privatización del agua y reclamos a los ponentes. Dentro de la discusión se le invitó a un representante del grupo que irrumpió el evento a tomar asiento entre los ponentes para expresar sus puntos ante la no privatización del agua y su disgusto en cuanto a las leyes que se discuten en la Asamblea Legislativa. Sin escuchar razones, las personas que interrumpieron el evento continuaron gritando y generando disturbios. La economista Carmen Aida Lasso se inscribió este miércoles como candidata a la vicepresidencia por el Partido de Concentración Nacional para ser la compañera de fórmula del candidato presidencial del Partido Alianza Republicana Nacionalista, Carlos Calleja, en los comicios del próximo 2 de febrero del 2019. A la alianza de partidos, en la que ya figuraban Arena, PCN y el PDC, se sumó Democracia Salvadoreña. Lasso agradeció al PCN por la apertura al aceptar la inscripción. Reconozco la visión con la que los partidos de esta coalición han escuchado el clamor nacional de cambios auténticos y contundentes, dijo ella. Por su parte, Calleja la felicitó por tomar el paso a participar en la política y dijo que Lasso lo hace en representación de la sociedad civil. Medardo González, secretario general del FMLN, dijo que los medios de comunicación no han dado evidencia de que los cuerpos de seguridad de Nicaragua estén matando a indefensos y que el gobierno de Daniel Ortega está respetando los derechos humanos en Nicaragua. El secretario del FMLN también destacó que él defiende el actuar del gobierno nicaragüense. El pasado martes 17 de julio, el presidente Salvador Sánchez Serén defendió a Ortega en Cuba, donde se realizó el encuentro de partidos de izquierda denominado Foro de Sao Paulo. Nicaragua suma casi 3 meses de protestas con saldo de cerca de 350 muertos. Los ciudadanos de este país piden la renuncia de Ortega. Los restos de Blanca Iris Rivera, de 32 años de edad, fueron sepultados este miércoles 18 de julio por sus familiares en el cementerio de Agua Caliente, en Chalatenango. Blanca fue asesinada en el mercado municipal de Chalatenango el pasado lunes por su compañero de vida, Álvaro Antonio Rodríguez Velázquez, quien ya tenía 3 antecedentes de denuncias por violencia, 2 de ellas interpuestas por la víctima, Blanca Rivera. En una primera ocasión, Rivera lo denunció por el delito de amenazas con agravación especial y la segunda vez por amenazas y violencia intrafamiliar. Sin embargo, la víctima no autorizó acción penal en contra de su pareja en ninguno de los 2 casos, por no considerarse ofendida. De acuerdo con el perfil que la policía tiene de Álvaro, lo que más sobresale es que es un hombre violento y que su pasado en Irak como enviado especial de la Fuerza Armada Salvadoreña le dejó como experiencia el uso de las armas. La Policía Nacional Civil informó que se mantiene el dispositivo de búsqueda para encontrar a Álvaro Rodríguez, pero que por su experiencia con armas, dicha búsqueda debe realizarse con precaución.